La historia que vamos a contar es la vida y obra de un auténtico maestro. Proyección del Uruguay en el firmamento artístico universal, a quien alguien llamó el santo de la pintura. Desde muy niño, Joaquín en el comercio de sus padres. En la antigua Plaza de las Carretas de Montevideo, dibujaba cuanto lo rodeaba, demostrando precozmente su fuerte vocación. Para su padre, Joaquín Torres Pradera, natural de Mataró, Barcelona, y para su madre, María García Pérez, oriental, hija de padre canario y madre criolla, su hijo Joaquín, todo pellejo y huesos, no era eficiente en sus tareas, ya que solamente le interesaba leer biografías de hombres célebres y dibujar, dibujar y dibujar. En 1887 viaja a Argentina a tratarse por la mordedura de un perro rabioso. La travesía del Río de la Plata lo inunda de nuevas imágenes. De vuelta en Montevideo, recorre la plaza, el Museo de Arte, las esculturas y la catedral. En 1891, su padre, debido a un quebranto económico, decide regresar a su patria. Su destino es Mataró. Joaquín, con 18 años, descubre el Mediterráneo. Se fijan en su retina los adminículos artesanales, las costumbres populares. Estas imágenes irán a agruparse con aquellas de la infancia y reaparecerán en toda su obra. Estudia pintura con Vinardel y realiza su primer óleo. En 1892, en Barcelona con su familia, pinta al aire libre, al sol, los suburbios de la ciudad. Toma contacto con el arte antiguo, sobre todo el egipcio y el griego, en la Academia de Saint-Luc, donde estudia, debido a un trato que hace con su padre. Y para probar que el arte es rentable, dibuja profesionalmente para diarios y revistas, hace afiches, y además enseña. Enseñando, se enamora de Manolita Piña, con quien se casa. De esta unión nacerán Olimpia, Augusto, Ifigenia y más tarde Horacio. Estos nombres constituyen indudablemente un manifiesto clásico. Busquemos lo eterno en lo nuestro, como hicieron los griegos. Este pensamiento predomina en la obra que presenta en las exposiciones. Pero en la incesante búsqueda continúa y supera el impacto impresionista y el imitativo naturalismo. Nunca la forma artística debe consistir en una copia de la realidad. La apariencia de las cosas es lo real. Las cosas son apariencia. Recomendado por su amigo Pairó, viaja a la ciudad de Bruselas y decora el pabellón uruguayo en la Exposición Universal con dos plafones que simbolizan la ganadería y la agricultura. Minerva, su primer cuadro clásico, marca un nuevo cambio en el estilo de Torres, tal vez influenciado por el paisaje mediterráneo de Vilasar de Mar, donde se instala. Prat de la Riva, su amigo, le pide la realización de unos murales en el Salón San Jorge de la Diputación de Barcelona. Utiliza para ello la técnica del fresco aprendida en Italia. Alguien dijo que a Torres le esperaban los muros. Se traslada con su familia a Tarrasa y se ubican en una finca a la que bautizan con el nombre de Montrepos, lugar solitario en el que Torres medita y estudia.
pinta, procurando expresar la dinámica callejera, influenciado tal vez por el pintor uruguayo Barrabás. Con la muerte de Prat de la Riva, pierde apoyo y se compromete su posición económica. Viaja entonces a Nueva York buscando una modalidad distinta para su pintura. Lo entusiasma el dinamismo geométrico y mecanicista de la ciudad. Es una visión que lo confirma en la concepción de una pintura moderna. América es amable con él, pero no lo acepta. Para subsistir con su familia, diseña juguetes transformables de madera que constituyen la protohistoria del arte cinético. Como la mano de obra americana es cara, va a Italia en busca de artesanos. Desde Génova, hace envíos a Nueva York y allí, cuando todo está pronto para las ventas de Navidad, un incendio todo lo destruye. En Italia triunfa el fascismo y el arte se hace vulgar. El escritor Blasco Ibáñez le aconseja radicarse en París. Allí expone y triunfa, vende y hace amigos. Menos Picasso, que lo rehúye y bloquea, según confidencias de un marchán amigo. Como es rechazado en el Salón de Otoño, con otros cuatro artistas, también excluidos, hacen un salón de protesta con gran suceso. El arte debe ser algo acorde con el curso de la existencia. No puede haber para nosotros nada definitivo. Conviene ignorar lo que haremos mañana. Con este fundamento, forma la agrupación Cercle Carré, y editan una revista. Su taller de la Rue Marcel Semblant es un polo. Allí discute, expone, escribe y pinta, esbozándose ya el constructivismo. Le llegan noticias de España sobre la instauración de la República y de la desaparición de su obra del Salón San Jorge. Sufre. El colapso bursátil de 1929 en Nueva York llega a París. Desaparecen los clientes. Las galerías cierran. Torres ya es conocido, pero no vende. Con 58 años vuelve a Madrid, donde pasa serias penurias económicas, pero no ceja. Da conferencias, escribe, pinta y expone. Decide volver a su patria y hallar ahí las raíces americanas de un arte universal. Llega al Uruguay y es el primero en exhibir pintura abstracta. Lucha desde Montevideo por la creación de un lenguaje que llama universalismo constructivo. La historia del arte muestra que todos los pueblos pasan de lo puramente imitativo a lo abstracto. Pero evita la abstracción total para no perder la referencia de la naturaleza. Somete, eso sí, los datos del mundo circundante a esquemas geométricos, condicionándolos a una construcción. Transforma a la naturaleza en plástica y somete la variedad a la unidad. Barrido el subjetivismo, ya no existe el artista, sino el arte.
su vida fue siempre un continuo trajinar y trabajar. Defendió sus conceptos y su verdad estética en libros que escribió sin ser literato y que constituyen un verdadero aporte conceptual al arte pictórico. La revista que editó en París la continuó con Círculo y Cuadrado en Montevideo. Hizo crítica leal, argumentó y polemizó sin timideces, sin prejuicios y sin falsas modestias. Durante su vida coincidió y discutió con pintores y personalidades de su época. Sus obras fueron exhibidas en las galerías más cotizadas de varios países. Su proficua labor docente, revolucionando los sistemas pedagógicos, se fundamenta en la confianza entre el profesor y el alumno. A los 70 años, asumió la realización de los murales que con 18 de sus discípulos efectuó en el pabellón Martirene del Sanatorio Saint-Bois. Esta obra representa la máxima expresión de su búsqueda dentro del universalismo constructivo. La ciudad conserva en el Parque Rodó una de sus geniales producciones, el Monumento Cósmico. Y a pocos pasos de allí, en el Museo Nacional de Artes Plásticas, al cumplirse 100 años de su nacimiento, el gobierno uruguayo decide hacerle un homenaje y abre una exposición con 158 de sus obras. En 1978, a 29 años de su desaparición, el destino vuelve a ensañarse contra su obra. El camino es largo y la impaciencia mucha, y aún hay que pensar que no se llegará jamás al término de él, pues no hay término. No detenerse nunca ni mirar para atrás. Más allá del arte, hay aquí un mensaje de trabajo y de fe.